Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal la mañana? ¿Están cansados? Sí, profe. ¿Qué tal el desayuno? Bueno. Aún y desayunamos, profe. Hay que esperar. Listo, entonces, chicos, les doy la bienvenida a esta última clase de la semana de diseño de personajes que tenemos de 7 de la mañana a 9. Así que, bueno, sin más, comencemos. Muy bien. ¿En qué habíamos quedado la última vez que nos habíamos visto? Creo que fue el día lunes, ¿verdad? Si no me equivoco. El martes, creo que era. ¿Martes? Ok. Nos mandó a hacer los chips, profe. Sí. Vamos a revisar eso. Vamos a ver qué tal les fue. Espero que les haya ido bastante bien. Era un ejercicio bastante divertido. Había que solamente jugar un poquito con las formas para ver que, de qué manera pues nosotros podemos determinar la psicología de personajes gracias a las formas básicas. Triángulo, círculo y cuadrado, ¿no? Así que vamos a ir revisando lo que tenemos hoy día. A ver. Antes que nada me gustaría tomar lista formal, así que ya saben cómo es esto. Vamos ahí. Tenemos David Yepes. Ok. Está Michael Andrade. Presente, profe. Misa Carrillo. Okay. Yeah. Michelle Betancourt. Presente, profe. Carol Bolaños. Presente. Isaac Carrillo. Isaac. Silvia Carvajal. Presente. Rommel de Mesa. Presente, presente, profe. Las profe, perdonadme. Marcos González. Presente, profe, presente. Eddie Jaramillo. Kenny. Bien. Eric Moreno. Steven Narváez. Creo que Steven no cogió clases de diseño. No tengo todavía nada de ningún registro de Kevin, de Steven. Ok. Carlos Obando. Presente. Yeah. Jimmy Ortiz. Nicolás Ortiz. Juan Pánchez. Brian Pérez. Escalante Quimbiurco. Presente, profe. Perdón, Joseph Quimbiurco. Okay. No importa. Ana Roman. Presente. Nicole Sánchez. Presente. Juliana Vera. Presente. Elian Vera. Presente. David Yepes. Y Huguito Almeida. Huguito. ¿Me escucha? ¿Aló? Hola. ¿Sí? Presente, profe. Ah, ya. Correcto. Entonces tenemos aquí a Kelly Jaramillo, otra vez, ¿no? ¿No estás? Ok. Eric Moreno, ¿no? Steven Narváez, ¿no? Jimmy Ortiz, Nicolás Ortiz,
Juan Panches, Brian Pérez, David Yepes, ¿no? Ok. Eso sí, sí estoy. Eric Sebastián. Ok, Sebastián, Eric. Moreno. Moreno, 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 Moreno. Permitir a Sebastián Panches, ok. Sebastián Panches, Juan. ¿Ya? Has admitido, estás dentro de la lista. Brian Pérez, no. ¿Dónde estás? Ortiz. Armillo Kenny, Moreno, ahí estás, Eric. Listo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ausentes. Ok. Ya. Yeah. Listo. Eso era todo. Voy guardando la lista y pues ahora sí podemos continuar. Ok. Les doy la bienvenida una vez más. Y pues vamos a hacer una revisión rápida de los deberes, ¿no? Para ir viendo en qué. Cómo les ha ido. Y de qué manera pues vamos a ir. Ajustando a los nuevos diseños que se están trabajando para este nuevo deber, ¿no? Así que tenemos la unidad con diseño de personajes, ok. Voy a compartirles pantalla antes que nada. ¿Verdad? Profe, ¿sí? No sé si estoy en la lista, pero aquí estoy. ¿Quién dijo yo? Tarea del chef. Ajá. En su caso les ha tocado el chef. Muy bien. Y pues tenemos aquí algunos candidatos. Hay algunos malcriaditos. Bueno, solamente hay 1, 2, 3. Ya en este momento los tres que están dados la vuelta, pues si es que este es el momento para ir volteando los documentos, porque no hay cómo hacerlo desde el Drive ni desde el Google Classroom, que vamos a trabajar prácticamente la siguiente semana, así que... Ya. Profe, yo le hice una carpetita y porque no me entró en una sola hoja. Uh-huh. Y le pasé 3 hojas. Ahí. Perfecto. Siempre y cuando esté enderezado, pues no habrá ningún inconveniente. Ok. Entonces, procedo a compartir pantalla. Vamos a ver desde mi iPad. Vamos a ver. Y pues también, de paso, pues les voy a compartir la Caperucita Roja. Ya le puse color, pues ya me emocioné y está quedando bien. Bueno, antes de compartirlo al Instagram, pues ahorita hacerlo con ustedes. Me dan por ahí alguna opinión, pues bienvenidos. Ok. Tal vez sea de recargar la página, porque yo tengo puesto mi deber con mi nombre. Entonces, tal vez sea solo de recargar. Hay algunos trabajos que no tienen nombre. Por ejemplo, tengo un... Claro, ese primero es mío, pero yo acá en mi celular lo tengo puesto mi nombre. No sé qué pasó ahí. Me acabé de refrescar y no sé qué sucede. Ajá, hay algunos que están volteados. Solo 3 están volteados. No les dieron educación. Ok. Educación de voltear documentos. Bueno, ahí va. Creo que sí pueden ver, ¿verdad? Creo que sí. Ya lo puedo minimizar, no pasa nada. Ah,
Ok. ¿Qué pueden ver? ¿Están viendo algo? El Google Drive. Gracias. Ay, el Google Drive. Ay, listo. Ahí sí ya puedes ver. Y ya está. Más o menos así está quedando mi caperucita roja. Ahí, para que le cachen más o menos cómo va quedando. Está chéverazo, bro. Gracias. Le quito lo de la canasta ya, la malla era como era. Ese motivo. De la canasta. Ah, sí, es verdad. Ya le voy a poner después un texturizado. Que ahí está mientras. Ya le puse algunas sombras planas. Hay una forma muy grande y basta para darle acabados, pero en esta ocasión, pues, decidí darle todavía unos acabados, ¿cómo se llaman? Planos. Porque es por tiempo. Entonces, como para dejarle bonito, ahí. Mejor dejarle con un acabado que, claro, también podría tener otro tipo de acabado que sería como 3D. Pues quedaría también bastante, como dicen aquí, bastante chido, ¿no? Bueno. Listo. Pues ahí también está trabajado en un poco el fondo. Vamos a ver, se ve bastante claro ahí en la computadora. Saturado. Está bien. Hay algunas capas interesantes. También le puedo desactivar algunas. Tendría estos efectos. Me gustaría que algún rato, pues también, ustedes también, pues, lleguen a hacer algún trabajo de diseño de personajes, pero ya así con efectos y con color y con todas las de la ley, ¿no? Para que se vea súper bonitos sus trabajos. Entonces, ahí fui quitando algunas capas de luz, como se dieron cuenta. Hay una que está así como principal. Y ahí está, es otra capa, pero de sombras planas. Ahí pueden ver. Ahí les comparto, espero que esto pueda servir como un spoiler de algo chévere que se puede ver más adelante, ¿no? Este también me gusta, este acabado también, que es más sencillo. Este no tiene tanto efecto, pero si le quisiera poner el otro efecto que parece como de League of Legends, pues también se vería así, como resplandeciente, ¿no? Así que, bueno. Pero, profe, y ese, usted sí grabó el dibujo rápido, ¿no? Como no sé cómo se dice cuando le graban dibujando. Ah, bueno, la aplicación tiene un sistema propio que hace que se grabe automáticamente todo lo que se hace. Entonces, lo único que hace es recopilar las historias. En Photoshop existe algo llamado historias. ¿Qué son las historias? Son movimientos que haces con el clic, activando ciertos controles, ciertos trazos, borrados, activación de filtros, creación de capas, etc. Entonces, cada una de esas historias, pues, se van acumulando en un caché. Es una carpeta de almacenamiento de acciones que hace el Photoshop, por ejemplo. Entonces, eso sirve para poder generar control Z, o sea, algunos retrocesos, si es que quieres retroceder alguna parte, si es que llegas a avanzar y por algún momento, pues, se dañó el trabajo y dices, no, me gustaba más como se veía hace un poquito más atrás en el tiempo, y entonces retrocedes con los control Z, digamos. Entonces,
que hace este programa es justamente eso. Buenazo. Cada trazo, memorizar cada parte que se hace, o cada avance, cada raya, y eso es como una especie de caché, una historia. Entonces eso es lo que hace la aplicación, es reunir ese caché y lo transforma en un video. Por eso me pareció un recurso muy inteligente de este programa. Buenas. Profe, ¿cómo se llama ese programa para dibujar? Pues se llama Procreate. 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 Se está volviendo muy, muy popular en redes sociales, en Instagram. Ahí pueden poner hashtag Procreate y les va a aparecer un montón. Está exclusivamente pensado solamente para iPads Pro. Es que ustedes tienen iPads Pro, o si alguno de sus padres tiene iPads Pro y pueden también comprar el lápiz, pues les aconsejo que pues lo vayan usando. Es una buena herramienta, muy buena, muy efectiva. Profe, ¿y un programa así para Windows con la compu? Ahí mismo, es que sí, esto es lo más parecido a Photoshop. Eso fue lo que me llamó la atención en un principio. Pero Photoshop es Photoshop también, muy bueno. Sí, Photoshop creo que es la mejor herramienta también para pintar. Photoshop también tiene un montón de herramientas y filtros. Y es súper bueno. Hay artistas que utilizan eso para creación de escenas de películas el día de hoy. Hay más programas, pero todos esos programas se basan bastante en Photoshop. Son como una copia y crean su propia versión. Hay uno que es muy bueno que se llama Painter. Ese también les puedo aconsejar para también hacer un digital paint, porque las brochas suelen ser muy orgánicas. Tienen ese efecto muy parecido a las témperas, a los gouache, a los óleos, O sea, te simula muy bien el efecto de témpera. Photoshop también tiene sus propios trazos y funciona bastante bien. He hecho algunos trabajos ahí. Lo bueno de Photoshop es que tú puedes solamente memorizarte los comandos una sola vez. Con eso ya te puedes ir manejando durante el resto de versiones. Entonces, también tiene infinidad de capas que puedes utilizar. ¿Y qué más tiene Photoshop? El uso correcto de las capas. Me encanta cómo funcionan las herramientas de selección en Photoshop. En eso sí le gana mucho a Procreate, pues. Es un programa que se ha especializado durante años. Y pues es muy genial. Procreate también tiene sus ventajas. Por ejemplo, hay algo llamado la herramienta licuar. Aquí en el iPad funciona bastante bien porque hace que licuar es una herramienta que sirve para mover ciertos objetos de manera que las empuja, ¿sí? Entonces, en Photoshop, dependiendo de la capacidad de la computadora, suele ser muy rápido o suele ser muy lento, dependiendo de la tarjeta gráfica. Esta es una computadora que es muy básica, pues ahí va muy lento. En cambio, en iPad, la herramienta licuar es muy prolija. No tiene ningún inconveniente y eso a mí me encanta. ¿Qué más? Tiene muy pocos filtros, hay que decir la parte negativa. No tiene filtros prácticamente, solamente tiene algo llamado opciones de fusión, que son más o menos como láminas que actúan diferente respecto a la luz. Y como pueden ver ahí arriba, en la parte de superior derecha, ahí pueden ver el tiempo. Ya se fueron como, bueno, no es continuo, obviamente, pero se fueron como 10 horas en este trabajo. Y pues podría invertir un poco más si es que quisiera que esta caperucita roja pues sea el modo
como tridimensional, o sea, que tenga tal vez algún proceso de brillo, o sea, que ya no vaya con línea, pero también me gusta mucho cómo se ve así con línea. Entonces, eso chicos, por conversarles un poco sobre este programa y pues procedamos con la revisión de sus trabajos. Ok, vamos a ver de qué manera vamos a poder aprovechar el tiempo. Hay veces que es muy hipnotizante. Miren, ahorita estoy rayando y tengo que dejar ese. Vamos a lo que nos compete. Muy bien, tenemos el drive. Tenemos la carpeta de diseño de personajes. Y tenemos la tarea del chef. Muy bien. Ok. Este cambió el nombre. ¿Es tuyo, Isaac Carrillo? ¿O de quién es? Ese, bórrale nomás porque ya abajo ya está integrado otro que le subí con mi nombre. O sea, que pude meterle con mi nombre. Bórrale nomás, Huguito. Bórrale nomás a la primera imagen. Ahí lo veo. Listo. A ver, muy bien. Hace un momento puse una canción para ambientar y que no sea muy muerto la... que no esté muy muerto la clase. Entonces, vamos a ver, relax. No, sí está bien. Okay. Vamos. Muy bien, vamos ahí. Empecemos por este. Qué raro, acabé de borrar. Allá, ahí sí lo borro. Qué peso. Bueno, no importa. Voy a empezar con, con una mirada general. Los que yo ya voy viendo que está funcionando bien, puede ser el de Julián. O sea, cierto, hay un consejo. Si funciona su dibujo desde una muy lejana distancia, eso se llamaría también como, o sea, también conviene pensar que también funciona como una especie de thumbnail. El thumbnail que ya les había conversado anteriormente, y si no, pues les hago acuerdo que es un thumbnail, que sería básicamente un dibujo pequeño. Así que si es que se logra ver muy bien desde una distancia muy lejana, eso quiere decir que el dibujo también está funcionando. Así que aquí tenemos como una serie de dibujos pequeños, ¿no? Todavía no los abro, pero los que yo puedo estar viendo que están más o menos que pueden estar funcionando, puede ser el de Juliano Vera, el de Nicole Sánchez, pero hay algunos ajustes que me gustaría sugerir, el de... Esos son los más claros. Hay uno de Huguito Almeida. Me gustaría ver cómo le queda. Ajá. Y hay unos que están por individual. Vamos a ver. Voy a chequear primero el de Michael Andrade. Ok. A ver, vamos a hacer un review. El profe no se... Chiste, no se ha visto bien los... Los... En el escáner. Ya. Ya hizo. Ahí deberías utilizar, meterles en una carpeta todos. No, profe, están los tres, yo te debería sentarle más al lápiz. No, es que se ve un poco más brillante en la pantalla. Yo lo veo muy bien en el iPad. Debe ser por visualización. Este es de Brian Pérez. Chuta. No me cachaste, Brian.
había dicho que tiene que ser el mismo cocinero, pero interpretado de varias formas. A ver. Ya. Verán, yo tengo aquí un documento, el cual no puedo, mira, voy a dejar de compartir pantalla solamente para mostrarles más o menos cuál era la idea, porque aquí creo que vamos a tener que ir corrigiendo, ¿no? Pero bueno, este libro que yo tengo, pues no puedo como que compartirlo, porque está comprado, ¿no? Entonces, la idea era más o menos esta. Lo pueden ver, ¿verdad? Chequeando. Hola. Sí, profe, sí se ve. Ya. Ahí está la idea. La idea era que se utilice el ejemplo de las formas básicas para poder interpretar el mismo cocinero, pero en tres diferentes formas. En formas cuadradas, formas circulares y formas triangulares, para connotar la personalidad de este chef. Entonces voy a acercarme para ir cachando cómo está, por ejemplo, el chef que se ve cuadrado. Entonces, si vamos viendo de pies a cabeza, hay varias partes que te sugieren el cuadrado. Incluso los zapatos, los dedos, el pantalón. Tal vez lo único que sí está rompiendo el esquema son los botones, porque no pueden haber botones cuadrados. Pero sí se está tratando de insinuar levemente esa forma. Entonces, se puede dar cuenta uno también, bien, los ojos también tiene una aproximación hacia el cuadrado, ¿no? El bigote, si yo también le hago un recuadro, se está acercando también a esa forma. No es tan explícito, es como que tal cuadrado como es, no, pero se está pronunciando, ¿no? Luego tenemos al otro cocinero que tiene formas circulares, ¿ya? Entonces, en su mayoría, pues obviamente se va a conformar por el shape circular. Incluso los botones llegan a ser un poquito más grandes y redondeados. Miren sus manos y miren sus pies. ¿Sí? Hasta las bastas del pantalón, pues terminan siendo un poquito más redondeado, ¿no? Okay. Y por último tenemos al otro chef. Bueno, que es el mismo, pero que tiene algunas, incluso hay las líneas que son del gorrito, también tiene esas connotaciones. Como triangulares, ¿no? O sea, como que van dándose puntas, ¿sí? Es lo que no hay que hacer como que tal cual el triángulo, pero sí está generando puntas. Punta aquí, punta acá, son puntas redondeadas. Incluso el cabello, las orejas, los ojos. Bueno, los ojos, los como tal, o sea, las pupilas, pues sí están siendo redondeadas, pero sí tiene esas connotaciones en general. Tiene, incluso los círculos de los botones, pues están como que tratando de transformarse en triángulos, pero no del todo. Incluso vean cómo va a terminar. Entonces, dicho eso, dejo de compartir pantalla, ¿no? Y comparto la siguiente. ¿Dónde estás? Así que este trabajo automáticamente, pues, después de haber dicho, este sí tiene que volverse a repetir. Vamos a ver, aquí hay una de Carlos Bolaños. Ok, sí, lo has pillado, muy bien. Sí. Ok, este es de PDFs, por favor, no me manden PDFs. No se abren con Procreate. Simplemente no me parece.
Michelle Betancourt. En este preciso momento, pues, subir, pero convertido en JPG. ¿Sí? Tenemos este de Jaramillo, Kevin Jaramillo. Kevin. Ni siquiera está presente. Tampoco he entendido el trabajo. Aquí, Carlos Obando. Interesante. Bien. Gustaría hacer algunas sugerencias de algunas mejoras. Hay algunas cosas que no están como... son demasiado literales. Me gustaría hacer algunas sugerencias sobre este trabajo. ¡Wow! Juliana Vera. Esto está muy bueno. Esto está bueno, hay algunas cosas que están muy... como que muy obvias, ¿no? Vamos haciendo algunos pequeños ajustes, pero en general está súper, súper bien. ¿Qué más? Silvia Carvajal. Esto también está interesante. Bien, súper. Este es de Domenica Roman. Ok. Sí. Profe, ¿qué chance de volver otra vez a repetir este? Porque ahorita viendo los ejemplos, ya sí le cacho full bien, porque en realidad sí están malos igual los míos, viendo los ejemplos ya bien. Sí, profe, el mío también. O sea, sí, no hice también el ejercicio. Claro. Hice tres diferentes. Sí, porque ahorita cachándole ya, o sea, ya sé cómo hay que hacer bien ya. Exactamente. Tenemos la oportunidad, profe. Claro, sí, no hay problema. La intención de este curso son dos cosas. La uno es interactivo, ¿no? Porque pueden conversar conmigo y pues yo les puedo hacer caer en qué se están tropezando. Y dos, es aprender. Entonces, si aprendemos, pues todos vamos ganando. Así que, sí, no hay problema. Elian Vera. Hay que hacer algunas correcciones. Bueno, voy a coger a este, tal vez lo voy a coger de ejemplo también. Ok, Huguito Almeida. No, Huguito. No. O sea, los tres cocineros son completamente diferentes y pues el reto era pues usarle a uno solo, pero darle esas modificaciones leves como para que se entienda de qué manera pues, se puede expresar, ¿cierto? Sí, ya lo voy a repetir yo. Uh-huh. Isaac Carrillo. No sé. No, lo que podía con el triángulo. No sabía por dónde empezar. Yo siento que este, en cambio, se está desvirtuando mucho del subconcepto. Por ejemplo, el último ya no es cocinero, ya es otra cosa. Y está variando en algunas cosas, por ejemplo, o sea, hay partes que no se cachan muy bien, por ejemplo, la parte de la cintura. Me confunde mucho. No sé qué exactamente, qué tipo de personaje es. O sea, solo el gorro es como que trata de decir que es un cocinero, pero si yo le tapo la cabeza y veo la parte de abajo, ya es otra cosa. Eso también. Ahí, parece un superhéroe. Ajá, solo que se está desvirtuando. Solo era un simple cocinero, nada más. Solo era una profesión. Es que, por ejemplo, voy a hacer otra vez para estar practicando. Sí, sería bueno. Sí, ¿cómo sería cocinero de Futurama? Aunque estamos hablando del futuro, pues se vería todavía como un cocinero. Pues, solamente tendría algunos leves detalles que lo distinguirían como cocinero del futuro. Entonces, cocinero de hierro. Hay un episodio de cocinero de hierro. Eso es ese. Ya voy. Joel González. Sí, también. Sí, profe, disculparme. Ya ahorita ya viéndole bien, ya sé cómo hacerle ya.
No cachaba muy bien, profe. Chévere. Ok, Nicole Sánchez. A ver. Bien. Ahorita las mujeres están ganando a los hombres. Hay algunas cosas que todavía hay que corregir, pero está funcionando. Siento que en verdad está funcionando en general. Está súper bien. Me gusta cómo resolviste las piernas. Me gusta cómo. Se nota que sí has investigado. Solamente el sombrero es como que todavía ahí está también variando, pero solo son pequeños ajustes. Ya es mínimo. Este es de Joseph Kimbjörg. A ver, aquí se puede entender que el primer y segundo personaje son como que el mismo. Sí. Pero el tercero ya es otro. O sea, el tercero como es círculos, quería darle un volumen tridimensional. Ajá, pero debe ser más o menos como... Es que, ajá, tiene otro tipo de trazos. Primero y segundo, pero el tercero ya es como que cambia un poco. Bueno, vamos a ver. Este es Sebastián Moreno. Vale, a repetir. Profe, ya le subí. Ah, ya. ¿Qué subiste ahorita? En JPG está como Chévere Betán con Michelle. Ah, ya. Tú ya eres PDF, ¿no? Ok, igual Sebastián Moreno. Sebastián Panches. Sebastián, por favor, tus documentos tienen que ir no volteados. Porque hay que... La cámara, no sé por qué se le viera, no sé por qué cuando tomo fotos. Verás, te voy a enseñar. Es muy sencillo. Coges tu cámara. Tomas la foto, te vas a ajustes, rotar hacia la izquierda, guardar y después de eso hasta puedes también hacer un balance de blancos porque también el primer cocinero se pierde un poco con el flash, así que ahí recomendaría hacer algunos intentos de fotos. Ya, profe. Dar la luz, tratar de que no haya brillos ni reflejos y después sí. Confirmar de que la foto esté bien. Ahí lo subes y ya estaría. Yo. Porque me toca trocer el cuello para ver bien. O sea, sí, creo... ahí tenemos otra vez el problema de que el primero y el segundo parece que sí son el mismo. Solo que expresa de otra forma. Y el tercero ya es otro más. Es el pasante. Entonces no, tenía que ser el mismo cocinero. Profe, o sea, tiene que ser igualito, la misma forma, o sea, la misma postura, el mismo tamaño, todo, de los tres. Sí. Una vez más, veamos el ejemplo de acá. Es el mismo cocinero, o sea, solamente que está construido en base a la forma que predomina, ¿no? La forma predominante aquí es cuadrado, círculo y triángulo. Entonces hay que fijarnos en los detalles. Mira, por ejemplo, desde el torso, ya es cuadradito. Pero tiene los mismos elementos, si te das cuenta. Mira la parte de la bata, son cuatro botones incluso. El del segundo también cuatro botones, el tercero cuatro botones. El gorro también se nota que es casi el mismo. Pero simplemente está así como que el shape es muy cercano a la forma base. Nunca me le exageré así para que como que se note distinto de estilo. Bueno, ahorita ya vamos a tener que hacer una corrección, ¿no? No hay que conformarnos con un resultado que tal vez no puede ser el adecuado. Siempre tenemos que ir explorando hacia
hacia la excelencia. ¿Sí? Tenemos que aspirar a no conformarnos. Porque el rato que tú dices, mi trabajo funciona, muchos van a decirte, o algunos pueden ser sinceros y te van a decir, no, sí creo que había otra solución. Otros simplemente no dirán nada. Y yo como profesional, pues directamente te diría que hay que todavía ajustar y seguir avanzando. ¿Sí? No nos conformemos nunca. Esa es una frase que vamos a tener que ir adoptando durante todo este parcial. No nos conformemos nunca con los resultados. Habrá un punto en donde sí vamos a estar así como que, sí, está funcionando, sí, muy bien, muy bien. Pero siempre va a haber alguien que te diga, chuta, no sé, se ve extraño y se ve raro, no sé. Y luego me pregunto por qué. Y después ya te ponen una referencia y dices, sí, lo que pasa es que ese ojo se ve muy, muy arriba, o no sé, o se parece mucho a este estilo. Y pues ahí viene, es chévere tener esos debates como para ir mejorando, ¿no? Entonces, así que yo creo que vamos haciendo una siguiente versión. Vamos a ver cómo quedó. Entonces, estas clases también son como de análisis. Tenemos justamente una hora. A ver, vamos a ver. Profe, falta ver mi. Sí, ya voy a ver. Aunque pensaba repetirle porque también estaba mal. Chévere. Esa es la actitud, muy bien. Si es que tú tienes las ganas de aprender, entonces puedes repetir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra hasta que finalmente diga sí. Creo que... Sí, profe, a mí yo no lo entendí, entonces es diferente. Sí, seamos ambiciosos con nuestros trabajos. Así que... Pero no sé si me dice, me recomienda una de las líneas gráficas para hacerle... para escoger uno y en base a ese, hacer los otros dos. No sé, a ver, este de quién es, Adrián de Mesa. Sí, yo le estaba hablando, José, por favor. Ok. Son tres líneas gráficas, es verdad. No sé cuál te gusta. No la entendí el otro. Lo que era de ser iguales. Verás, en mi opinión, aquí recaen gustos. Porque, por ejemplo, o sea, no está mal el estilo que estás metiéndole en. Claro, ahorita sí, si es que nos vamos a crear un estilo, por ejemplo, vamos a hacer dibujos para hacer un estilo infantil, o ¿no? Vamos a hacer dibujos para hacer un estilo muy realista. Entonces, ahí tu trabajo funcionaría a la perfección. Pero, a ver, yo creería, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho el primero, no sé si quieres usar ese estilo único. Ya, pero... Sí, entonces, vamos con ese entonces. Con ese estilo. ¿Y ahí cómo le haría flaquito, profe? O sea, solo le cambio la contextura. No, pues, pero tendría que ser. Porque este le quería hacer más sucio, más puerco. Por eso le puse así como que era parrillero. Y los otros están como más elegantes. Entonces tendría que ponerle también la ropa a este, ¿no? Es que la idea es que tenga la misma ropa. Ya. Pero la construcción, la esencia de la construcción del personaje nada más tendría que ir cambiando. Ahí tendríamos que ver de qué manera pues podríamos ir jugando, ¿no? O sea, ahorita limitémosle un poco a las reglas. Algunas cosas pues sí pueden ser redondeadas, como por ejemplo sus ojos. Pero vamos viendo, ¿no? Así. Ya, profe. ¿Y hasta cuándo le podemos volver a subir este trabajo, profe? Bueno, por mí no hay ningún problema. A ver, tenemos clases el próximo día martes. O sea, con lo que vamos a ver hoy día, a ver, entonces, tenemos jueves, ¿no?
Estoy casi a la par con No estoy a la par con el recurso. El otro curso ya está como que... No, ustedes están adelantados en realidad. El otro curso, pues, recién hice ayer las observaciones. Precisamente de las últimas observaciones de Caperucita Roja y nada más. Y, no, claro, y por último también vimos recién también lo de las formas básicas. Pues ellos tienen esa tarea para la siguiente semana. Entonces, pero me gustaría como que igualarme con los dos cursos los mismos temas. Así que yo aconsejaría que... Podría esperar hasta la siguiente semana, no habría ningún inconveniente. Oye. Ya buenazo. Para estar a la par con el otro curso. Chévere, profe. Muchas gracias. Sí, hagámosle así mejor. Ya. Pues verán. Tienen mucho tiempo. Así que. Y es que... No se ve la pantalla. Está en gris. La pantalla está en gris. Ah, sí. Está. Tengo que compartir. Ahí sí. Profe, en el caso de mi trabajo, o sea, los tres chefs tienen los mismos elementos. Pero no sé, o sea, creo que no cumple, o sea, no cumple con la función que usted pidió, o sea, en plan de tienen que ser idénticos, así como en el ejemplo que usted dio. El mío es, bueno, primero revise el de la Michelle y luego podemos hablar de eso, por favor. Sí, es verdad. Sí, yo voy después, profe. O sea, pensé en el mío, jeje. ¿Cuál es el tuyo? O sea, por eso le digo, primero revise el de Michelle y luego para ver el mío, por favor. Turno como en el IES, profe. ¿Andrea de Michelle? Betancourt. Ah, ya. Okay. Ah, sí, Michelle Betancourt. Sí, aquí en cambio. Sí, le quería repetir, porque igual hice así mal, ya. Otro ejemplo de desvirtualización, porque el último ya no es un cocinero, sino que es un genio. Ajá. Ese te cumple deseos y puede ser un deseo o tres. Primero es como un... Bueno, ese sí se acerca a ser un cocinero por el gorrito. El segundo sí ya no es cocinero. Ese sí ya es un personaje para videojuegos. Está en pixel. Entonces... Bien, a repetir. Ok, sí, hay que ser justos en algo. También no les di una referencia, pensé que había sido muy claro, pero creo que, bueno, la referencia pues ya la conocieron. Y pues eso también me hace caer en cuenta que el otro curso también podría caer en la misma falla. Así que voy a tener que responsablemente compartir justamente esa imagen y colgarla en el Drive, en una carpeta, pues decir al presidente del otro curso que tiene más o menos que tener esa connotación. Así que, bueno, vamos a hacer un... Profe, mi trabajo, perdón. El mío es Chef Silvia Carvajal. ¿Dónde están? Ahí, al lado de Julián. Julián Silvia Carvajal. Ah, ya. ¿Este era el PDF? No, el PDF es el anterior que revisó. Ah, este ya lo vi. Sí, pero es que... O sea, sí, sí tienen los mismos elementos, pero no es como que igual a como usted nos mostró, entonces no sé. Uh-huh. Al menos tiene la estatura, el gorro tiene también como la misma proporción, la cabeza. O sea, hay unas variantes, pero en general parece que, o sea, si estás utilizando los mismos elementos, por ejemplo, yo veo la bata de cocinero, que parece servilletero, porque... Sí, ese era el objetivo, que sea chiquito. Ah, ya. Entonces, es el mismo. Yo creo que es el mismo utilizando un chef diferente en los tres cocineros. O sea, veo que sí estás cumpliendo con el requisito, así que, pero si es que quieres hacer un nuevo trabajo, pues no va a haber ningún inconveniente para ver cómo te va, ¿no? Entonces. Bueno, gracias. Uh-huh.
El que mejor está funcionando es el de Juliana Vera. Ese me parece que es el más cercano a lo que había pedido. ¿Estás ahí, Juliana? No está Juliana. ¿Eh? Profe, el mío podría también verle porque yo también. Profe, sí estoy. Aquí estoy. Ah, ya. Chévere. Vamos a ver. ¿A quién? A ver, si hagamos... Tengo tantos por ver, pero pocos por elegir. Porque el tiempo me va comiendo. Así que, ¿cuál podríamos hacer alguna corrección así que por... Profe, yo le tengo que cambiar algo. Sí, solo de ver. ¿Quién es? ¿Quién es la... Juliana, a ver. ¿Perdón? Juliana, soy Juliana. A ver, si le puede ver para ver si le tengo que cambiar algo. Bueno, en tu caso, solamente los botones de esta chica, no hacerles triangulares. O sea, como que trata de hacerles unos botoncitos... ligeramente redondeados, pero como que tratasen de convertirse en triángulos. Ya. Yeah. También aquí tal vez tomar en cuenta el ejemplo que les había enviado. Por ejemplo, verás, el gorro del medio sí es un gorro de chef. El gorro de la de acá no es un gorro de chef. Ahí lo que tendrías que hacer es como que darle un aspecto redondeado a este cuadrado, ¿no? Y por último, a este, pues, una vez más, voy a compartir la, pantalla. Ok, muchas gracias. Aún no termino. Ahí está. Mira de qué manera lo soluciona. Es muy brillante. Eso, nada más. Mira cómo es como que es redondeadito, pero en su mayoría es como si estuviese encajado dentro de un cuadro. Ya sé, voy a hacer mi propia versión de chef, ¿ya? Eso mejor. Y ustedes creo que ya me van a cachar cómo hay que hacer la corrección. Así que los voy a corregir, los voy a... Los voy a compartir. Digo, utilizar la pantalla para... Okay. Ya está. Ya. Ya, muy bien. En este preciso momento no tengo ni idea de qué estilo utilizar, así que lo que voy a optar es utilizar un estilo como... A ver, les voy a recomendar un autor, porque también tengo otro libro muy interesante que es así de diseño de personajes. Y pues me interesó mucho la forma en que hace sus personajes. Se llama esta persona... Daniel Orjeira y María Mairo. Mairo. Profe, está la pantalla tapada. Sí, lo sé. Pero un ratito. Ya está. Aquí está. Adán y Eva. Lo que me gustó mucho de los personajes que aquí vi son las proporciones. Por ejemplo, miren cómo le hace, aquí le resuelve bastante, de una forma interesante, la cabeza. Es como que alargada, como que los ojos no son completamente redondos, sino que como ovalados hacia abajo. Las piernas son como también así como que delgadas. Miren, Eva es más interesante aún que Adán. Miren, la construcción es muy interesante, es como que fuera de lo común. Me encanta cómo le resuelve. El torso es extremadamente delgado. Entonces,
Creo que podría funcionar. Me voy a basar en este estilo para hacer los que voy a hacer en el live. En el... Ya. ¿Qué le ponemos aquí? La pantalla. Voy a tener aquí mi referencia. Esperen. Ya. El adicto. Entonces voy a hacer el primer paso, ¿no? Ya sabe cuál es. ¿Cuál es el primer paso? ¿No? Ese es el primer paso. Es el borrador. Muy bien. Entonces sería aquí como que poner el más fácil. Cuadrado. Ok. Cuadrado, círculo y triángulo. Muy bien. Ya está. Las tres formas básicas ahí referenciadas. Y en este caso, pues, puedo ser hombre o mujer. Voy a hacer a la chica porque voy a utilizar su referencia, sus proporciones que me parecen muy interesantes. Ok. Tiene una cabeza grande. Cabeza grande, un cuello pequeño. O sea, en realidad su cabeza no se nos puesta por este ancho, pero su cabello es completamente. Cuadrado. Claro, no me lo voy a olvidar. Debe ser más o menos. Es como que se insinuó al principio, ¿no? Las formas cuadradas, pero después se les puede. Levemente ir moldeando, ¿no? Así que se ve divido. Aquí, naricita. Ya. Entonces vamos cachando algunos conceptos. Por ejemplo, para construcción de personajes, a ver. Y lo más interesante que pueda resaltar en un diseño de personajes siempre va a ser la variación de las proporciones. Así que las proporciones serían básicamente sus extremidades. La cabeza, el torso, el cuello, los brazos y las piernas. Entonces, en este caso, las piernas son algo así. Profe, yo tenía una duda. Es que al momento de ser humanos, me estaba preguntando si es que las proporciones deberían seguir lo que es la figura humana o podemos, yo qué sé, jugar, o sea, por el tema de la materia, ¿no? No seguir las reglas ya de figura humana y irse por el otro lado un poco más cómico, puede ser, cartoon. Eso. Una vez que conoces las reglas, puedes romperlas. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Ya. Sí, sí, claro. Entonces, aquí se aplicaría eso. La idea es que... la idea es que entiendas cómo funciona el cuerpo humano para después saber cómo romperlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no conoces... si es que no conoces dónde queda una escápula, o un omóplato, entonces caricaturizarlo pues va a ser difícil porque no se sabe dónde se encuentra esa parte. ¿Sí saben cuál es esa parte? A ver, ¿quién los pone? No, yo no. Es justamente esa parte que está detrás del hombro. Es esa parte dura. Dura que se encuentra linkeada al brazo. Ese es un omóplato. Como un cuadrado, más o menos.
Bueno, es como un triángulo en realidad. Esa parte se llama omóplato por plato. Es un término griego, porque parece forma de plato. El omóplato es una especie de hueso planito que está por encima de las costillas. Entonces es muy importante. ¿Y la escápula, profe? Es lo mismo. El omóplato y la escápula son dos nombres para el mismo elemento. Por ejemplo, el húmero. No, un fémur ya. Por ejemplo, el fémur es en cambio el hueso más largo del cuerpo humano. Entonces, sabiendo ese conocimiento, pues también puedes hacer uso de eso. Sabiendo la anatomía, ¿no? Principal. Claro. Pero también sí se puede ir como que jugando con las proporciones, porque también podrías... Y en cuanto a los animales sería lo mismo. O sea, tratar de verle como si fuera... como si tuviera rayos X. Como si le viéramos un hueso. Sí, sí, sí. Con los animales pues hay que, hay que hacer un estudio. Es importante hacer estudios de anatómicos. Por ejemplo, hay uno que se llama Aaron Leis, que sabe hacer cursos de... vende algunos cursos para... que él ha hecho de algunos estudios de animales y él te explica cómo funciona la mecánica, la estructura y la musculatura de ellos. Y para la animación creo que también funciona. Para animación, exacto. Y no solo para animación, sino que también te puede servir para la ilustración. Entonces, también puedes incluso también jugar con proporciones, por ejemplo, o sea, voy a hacer este rapidito. También puedes hacer como que un fémur muy delgado y tal vez una pierna muy alargada, ¿no? Entonces, puedes ir jugando con las proporciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso es como que aquí es mayor la proporción, aquí es como que mayor, menor. Aquí podría ser mayor la proporción, mayor. La referencia, Aaron. Menor, mayor, menor, y aquí mayor. Ajá. Entonces ahí tenemos un contraste de tamaños. ¿Ves? Y eso hace que se vea más interesante. Cualquier tipo de persona, ¿no? Ya, listo. Ok, ya tengo la estructura de la primera chica. Ok, con la estructura de la segunda chica. Para hacerle más o menos algo rápido, pero que se vea efectivamente bien. Ah, cierto. Me estoy olvidando del gorrito. Aquí es el gorrito. Aquí le puedo hacer la bata de cocinero. No, me estoy inventando. No es así. Mira, hasta este cuello. Si es que te falla la memoria ese rato, no lo dudes. Tienes que ver alguna referencia. Ve tu referencia más cercana. Así. No voy a ahondar tanto en detalles y pues... Ya, ok. La otra sería así. Voy dibujando en cámara rápida.
Ya está. Y por último, el shape del último, de la última forma. Ahí podríamos hacerle así. Fíjense que todavía no acabo, pero la última chica ya parece que tiene maldad en su corazón. Sí. O sea, profe, los triángulos son como tipo medios malos, así, medios como que planean sí. Algo así. Bueno, no siempre es linchada lo malo, ¿no? Por ejemplo... Uh-huh. Si hablamos de Goku, tiene algunas partes puntiagudas. Cierto. Es el cabello. ¿Pero por qué razón será? Por lo que él es poderoso y es peligroso para los enemigos. Para ver más seriedad, más serio el aspecto también. Es peligroso. Es un niño. Tiene en su mayoría también partes muy redondeaditas, muy bombachas. Los ojos expresan mucha ternura. Pero sus puntas de cabello, pues, es como un puerco espín bebé. Te va a inspirar ternura, pero a la vez también te va a dar así como que una advertencia, ¿no? Así como, no le puedes apachurrar, no le puedes abrazar así tan fácilmente. Ah, vaya, no lo había notado. Tiene razón en el pelo, que son triangulares. Y lo demás medio redondo. Y cuando se transforma a Super Saiyajin tiene muchas más puntas. Ahí los ojos son como que triangulares y cuando están normalitos son como circulares, como así, eso sí me he dado cuenta. Pero ahí en cambio el personaje de Goku expresa en cambio una mirada de justicia. La forma en que mira a sus oponentes también hace que no se vea del todo malo, ¿no? Entonces, una parte que se rescataría mucho para no hacerle ver que es muy malo es, por ejemplo, el cachete. Entonces, el cachete le hacen así como que redondeadito, así como que medio bonito. Y los ojos también tienen una mirada muy centrada y redondita. Y además está la psicología del color, ¿no? Los colores de Goku son bien balanceados, ¿no? No es como, por ejemplo, Cell, que es verde. Verde con manchas y hay partes púrpuras, ¿no? O sea, se nota que es un personaje, pues, muy, muy sádico. Freezer. ¿Cómo es Freezer también? ¿Qué colores tendrá? Freezer tiene morado, blanco. Ajá. ¿Y saben qué? Freezer tiene... ¿Qué? Formas redondeadas, ahorita que me pongo a pensar. Hay partes que son muy redondeadas y hay algunas que son cuadradas también, ciertas partes. Pero, en cambio, Freezer quería denotar como que es un personaje que denota algo de inocencia en su apariencia, como para subestimarlo. Pero los colores que tiene y la mirada fría, entonces complementan su personalidad. Igual se va transformando y va... Justamente me refiero a la última transformación. Ahí sí es más agresivo. Es como más tranquilo, menos agresivo. Como que elegante. Calculador y más fuerte, más poderoso. La mirada es muy penetrante, o sea, es muy, digamos que es muy, muy fría. En cambio, sus anteriores transformaciones sí te dicen expresamente que es peligroso, que te va a matar, que te va a hacer daño.
Tiene cuernos, es grandote. ¿Qué más? Majibu, por ejemplo, es otro personaje interesante. Porque en este caso es como si... Tiene un color rosa, ¿no? Pero la cara sí expresa expresamente toda la maldad que él tiene. Así que también las expresiones contribuyen también a denotar cómo es la personalidad de ese personaje. Igual ahí también cuando está gordito como se le ve tierno, así, pero igual tiene otra cara de malo. Ajá. Las piernas terminan en punta también. La parte de la cola de la cabeza también termina en punta. Entonces también es como que termina redondeada, pero tiene una función para poder transformar a sus enemigos en luces. Entonces, Akira Toriyama sí es un genio en la creación de personajes. Es un genio auténtico, nato. Vuelta en cambio la serie de Yu-Gi-Oh! En cambio hay dos personajes que son como todos puntiagudos. Es verdad. Son algunas cosas que pues toca tomarlas como ejemplo. Profe, y Shin-chan, no sé si ha visto. Sí, sí he visto. Uh-huh. Shin-chan, es una china que es un niño malcriadito. Ajá, ajá. Sí he visto Shin-chan. Es de mi generación de... Es como que tiene diferente también las... Ajá, en cambio ese niño es... Tiene en cambio un estilo gráfico muy... Como muy irregular, así. Es como que... Está muy compensado por las actitudes que también demuestra la serie, ¿no? No es lo mismo que Doraemon. Doraemon, por ejemplo, tiene una connotación más redondeada, ¿no? Se han visto... Es porque primero es un programa pensado para niños y segundo, a pesar de que Gigante y Sumeo son también así como que redondeados, excepto Sumeo, ese sí triangular tiene la cabeza. Muchos picos y es un personaje que a mí en lo personal me cae muy mal. En cambio Gigante... en cambio se destaca mucho por su personalidad. Por ejemplo, yo la primera vez que vi Nobita, yo dije, ese gigante debe ser bueno, así como que no debe ser tan mal tipo. O sea, parece que es uno de los mejores amigos de Nobita. Era completamente diferente. Las expresiones faciales que él adopta son a veces aterrantes a ratos, ¿no? Cuando se enfada. Sí, profe, si un personaje es como que redondo, así medio gordito, algo, no necesariamente tiene que ser así, bueno, puede igual ser violento, así, personalidad opuesta a lo que aparenta. Sí, eso también puede pasar. Eso funciona muy bien para engañar al espectador. Como por ejemplo, ese oso de... El oso de Toy Story 3. El oso. Ajá. Ese oso, por ejemplo, es como que... Hay algo que sí le denota que sí pertenece a la familia de la maldad. Que sería básicamente el color púrpura. Entonces, también tiene un pasado trágico. Y está lleno de rencor por todo lo que hicieron. Entonces, por haberle abandonado, pero prácticamente. Esa es la historia de ese personaje. Okay. A ver, aquí va el tip. El tip sería esto. Una cosa es hacer círculos de este tipo, pero también se puede hacer círculos. Este es como el también se puede hacer círculos. Así. Porque vean que las puntas se están acercando mucho al triángulo.
y parece un círculo. Pero si le ves de cerca, ya cambia la cosa. Por ir simplificando, pues voy a hacer esto. Profe, ¿y qué tal le parece los diseños de Ichiro Oda de One Piece, que saca diseños de todo lado y funcionan muy bien? Ichiro Oda es otro genio. A mí me encanta mucho cómo personaliza a los personajes de actores reales. Había uno que sacó de Michael Jackson. Otro personaje, o sea, se basa en muchos actores, pero los almirantes creo que son actores reales. Ah, sí. A mí me gusta un personaje que le caracteriza tan bien a la original, que se llama el Kizaru. Es una bestia ese personaje. Kizaru. Es el almirante que... Ah, cierto. Ajá, que utiliza, cierto. Que tiene la velocidad de la luz. Entonces, la fotografía en la cual se basó, te matas de risa. Igual hay diseños de todo, así de cosas, mete full cosas que no uno ni se imagina. Qué genial. Sí. Me encantan mucho los personajes. Son muy buenos. Son bien pensados. No son sacados de ayer. Tengo entendido que esa serie también va a dejar de producirse por un tiempo le pausaron, profe. Claro, por lo de COVID-19, muchas cosas están ahí. ¿Y se ha afectado la animación esto también? Ya les toca trabajar también en casa. O sea, no van a detener la producción, pero va a ser un poco más lento. Entonces eso sí es una desventaja. Ser curvilíneo. Vamos a ir. Thank you.
Un personaje que es bastante lúgubre, no sé qué recuerdo. Por ejemplo, ¿han visto la serie de Death Note alguna vez? Claro, profe. Claro. L es el héroe prácticamente ahí de la Kira. La Kira es Kira, nomás no. Kira. Kira es en cambio el antihéroe, en cambio. El que sí quería hacer las cosas por la justicia, pues era el L. Pero su aspecto era muy lúgubre. Entonces, existen esos casos, ¿no? Pero hay que saber manejar muy bien el guión y todo. Depende del público objetivo. Por ejemplo, es una serie muy intelectual, así que por eso utilizaron ese recurso de hacerle muy lúgubre a ese personaje. Pero sin embargo tiene algunos colores, por ejemplo, su buzo era blanco y sus ojos eran redondos y muy grandes. Así que, pero su perspicacia y su forma de ser, pues lo hacía distinto. Ahora sí, si es que Kira tenía razón. Sí, pero sí es como que pasaría. O sea, prácticamente él tenía controlado a todo el mundo. Y muchos asesinatos se originaron. Y a costa de eso también perdió a su padre, o sea. Sí cometió algunos crímenes a costa de... Genial, fue esa serie. Es la mentalidad de un dictador, prácticamente. Eso no lo vi. Yo también antes apoyaba a Kira. Me hizo querer apoyar a Kira. Muy bien, tenemos a dos personajes. Entonces podría ir borrando esos pequeños detallitos de lápiz. Profe. Ok, sí. Los personajes que son con connotación como que cuadrada, eran como que un poco serios, como que se ven así un poco... Eso es lo que queríamos dar con los cuadrados, ¿no es cierto? Ese tipo de sensación. Sí, exactamente. Yo le veo como que muy feliz. Digo, solo opinión. Ahí está. Claro, se ve feliz, pero sabes que en el fondo es como que es un personaje que puede ser estricto en algún punto. Como que no, tal vez haga las cosas de una manera en que las cosas deben cumplirse y las reglas de la cocina son importantes. Entonces, ajá. En cambio, como la otra puede ser así como que, no pasa nada, todo va a salir bien. Es más optimista. A mí me refleja ahorita en este preciso momento. No sé a ustedes qué les reflejará, pero a mí me da esa sensación. Ahí solo voy ajustando. Y el último, vamos a ver qué tal sale este.
Prefiero también sacar en cuenta, no sé si has visto esa serie de Cartoon Network de Clarence, que tiene ese niño la cabeza cuadrada, y es así igual, exactitud. Como que todo fijo, en orden, así. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? El sumo. Yeah. No, el... ¿Cómo es? No me acuerdo, ¿no? Yeah, se llama Jeff. Y el Clarence, el gordito, feliz. Clarence, el gordito, feliz, bueno, sumo. Es bien triangular ahora que lo dices. Sí, justo pensé en eso. ¿Y cómo es su personalidad? ¿No viste, profe? Muy pocos episodios, en realidad. No. Es una buena serie, pero... A ver, la sonrisa le voy a hacer así. Entonces aquí en vez de hacer el redondo, aquí no voy a hacer así, redondo. Digo, medio punteado. Las chicas superpoderosas también se pueden ver esos ejemplos, ¿no es cierto, profe? Sí. Más o menos. A ellas, en cambio, ¿qué es lo que connota más en su estructura general? Tienen dedos. Todos son círculos, ¿no es cierto? O sea, todo es redondo, pero o sea, el pelo de cada una es como que cuadrado y así. Sí. Por ejemplo, Bellota. ¿Cómo es su peinado? Es de terminar en punta, más o menos. Ajá, y su personalidad contrasta muy bien. Por ejemplo, Burbuja. ¿Cómo es su personalidad? Los colores que ella maneja. Tierna. Circular. Y por último, Bombón, ¿no? Y en cambio es la líder. El pelo acaba como encuadrado, me parece. Ajá, es porque también es algo totalitarista ella. Como que ella también, todo lo que ella dice es lo que tiene que ser. Hasta hay un episodio que solo se trata de eso, me acuerdo. Que todo lo que hace Burbuja es como que... Porque ella se cree la líder y a veces Bellota, pues, a veces le contradice porque es como... También tiene su personalidad y la Burbuja, en cambio, es como que la más maleable, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Gato. Yeah. Entonces, miren el último personaje, a mí me está, para mí es el que me está llamando más la atención por la forma en que sale a consecuencia, miren. Eso es solo una consecuencia de utilizar la regla. Con referencia, muy bien. Ya está. Esto, ¿saben para qué sirve? Es para que desde el principio, de manera inconsciente, la personalidad de los personajes sea muy claro y que no todos se vean iguales. Por ejemplo, el villano de en Quasimodo, ¿no?
es ese cura, ¿no? Entonces, si ustedes le examinan la construcción de ese rostro, van a dar cuenta de cómo lo hicieron. Y es un estudio muy, muy preciso. Muy, muy bien acertado. Es un villano por excelencia, de pies a cabeza. Los colores, el rostro, la expresión. O sea, hasta da miedo incluso. ¿Cómo se llama, profe? El villano. No me acuerdo cómo se llama este padre. A ver, si alguien de la audiencia se acuerda. ¿De cuál personaje, de cuál villano? Se llama... El villano de Quasimodo. ¿Cómo se llamaba? ¿Frollo? ¿No es? El padre era... Es así, ni me acuerdo. Creo que era Claude. Ahí está, sí, ya la cosa. Claude Frollo. El Claude Frollo. Sí, hasta su sombrero. Han de estar viendo un cuadro. Hasta su sombrero está terminando en punta. Y eso también pasa en la naturaleza, ahora que lo recuerdo. Por ejemplo, los animales, los insectos. Hay algunos insectos que de buenas a primera, su lenguaje corporal es decirte, no te me acerques. Hay algunos que tienen un aspecto muy, muy peligroso, ¿no? ¿No les ha pasado eso que no te acercas a un insecto por la forma en cómo es? En cómo es. Sí. Por ejemplo, el alacrán. Yo tenía miedo. Ay, qué feo. Por la forma en que tienen. Y no me equivocaba, pues, de niño. Pues, han sido venenosos después. Y aquí hay uno en México, que hay un alacrán que es, entre más chiquito, es más letal. Entre más pequeño. Entre más grande, ya no. Ya no lo es. Ajá, es interesante. Pues, o sea, esto de las formas y esto es de la naturaleza mismo, como que se basaron los artistas en sacar, extraer esa esencia, triangulares, cuadrados y así. Sí, yo creo. Por ejemplo, hay unas serpientes que sus colores son de advertencia. Y son colores así como que rojo, negro, amarillo. Rojo, negro, amarillo. Tienen ese patrón, ¿no? Entonces, de una te está diciendo que es una serpiente venenosa. Eso también lo utilizan como para... Claro, no hablan, pero ya te está diciendo desde lejitos. ¿Me haces algo o te la vas a ver? Por ejemplo, los gatitos. A mí me encantan los gatos porque son tiernos en su forma general. Pero si te das cuenta, cuando se molestan, cuando quieren atacar, pues sus uñas son extremadamente afiladas. Sus colmillos también lo son. Entonces también muestra esa peligrosidad con la forma en que ellos también lo son. O sea, no son animalitos completamente inofensivos. Son cazadores, de lo general. Es una miniaturización de los grandes felinos, de los pumas, los tigres, los leones, los tigrillos, etc.
Acá, ok. Llegué a un punto en donde ya podría ir como que adornando la parte interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría hacer esto. Entonces, si se dan cuenta, pues es un trabajo que podría durar más o menos, o sea, con la referencia adecuada, porque vieron que utilicé una referencia. O sea, después de ir una horita, y si no, si es que es más tiempo, 2 o 3 horas. Sale el dibujo. Acá le puedo hacer esto. Y acá en cambio esto. Profe, ¿le puedo mostrar aquí en la cámara lo que venía haciendo ahorita? Acá. Podrías compartir pantalla también si quieres. Como quiera, profe. A ver, te doy el lapo. Es que está en... A ver si se ve. Ah, ya. Está medio. Veo maligno por los ojos rojos ahí. Es que me salieron. Le hice con azul de nuevo. No sé si se ve. Se pierde un poco. Es que está todavía en modo boceto, ¿no? Sí, ya le voy a pasar bien una línea negra, profe. Y le muestro. Sin duda, aquí el primer personaje me connota un poco de aburrimiento. Es como si... Que no expresara mucho. Ajá, su forma de expresarse es un poco cuadrado. Pero también no quiero que parezca también algo robótico. Eso tampoco quiero que suceda. Así que solo los ojos les voy a hacer redondeados. Porque no es malo este personaje. Solamente es serio, ¿no? Profe, entonces, ¿solo algunos repetimos el chef o hay que repetirlo todos? Depende de cuál sea el que te haya visto. ¿Cuál eres? No recuerdo. Yo soy Elian, era el que era uno grande, uno medio grueso. Básicamente, es como el ejemplo que estoy haciendo justo ahorita. O sea, que se entienda que es de la misma cocinera, solamente que tiene esas variaciones, nada más. La misma cocinera. O el cocinero, pero con diferentes variaciones. A ver. No sé qué es cuadrado, pero voy a hacer un poquito más bien. Eso. Eso. Y el pie resultaría que funciona así.
Se escucha alguna canción, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Es para relajar un poco el ambiente. A veces también cuando se hacen muy grandes las pupilas, ayuda también a destacar que es un personaje muy tierno y cariñoso. Pues miren, ahorita le ha agrandado las pupilas y se ve aún más amigable. Aquí, en cambio, y eso es el boceto. Debería pasar el anillo final y después ya ver. A ver, ¿cuántas personas en la audiencia no tienen tabletas gráficas? Yo no tengo, profe. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Se me dificulta. Yo tampoco, profe. O sea, no. 5 personas no tienen tabletas gráficas. Okay. Yo tampoco. 6. Ok. Pues se me sale borrado, así medio, porque le hago ahí mismo el boceto, después le borro un poco, le sigo haciendo asientos. Ya les tocó a la vieja escuela. El papel y la... Sí, profe. Es necesario comprarse una... Profe, ¿a qué precio más o menos están las tabletas gráficas? $90. Okay. O sea, una buena, buena, o sea, ya que sirva para un futuro, o sea, ya, si es que hagas algún gasto, hacer un solo gasto. Así, una Intus puede ser entre unos 300. Pero esa ya me sirve ya para igual, para un futuro ya trabajar y todo, ¿no? Sí. Son muy buenas. Y, profe, entre tableta gráfica y un iPad así para hacer como usted está haciendo ahorita, ¿qué sería mejor? iPad. Un iPad es mejor. De una te digo, iPad, ¿sí? iPad es muy... Pero, ¿cuánto vale? ¿Cuál, profe? ¿Cuál iPad? ¿La iPad cuánto vale? Depende, porque si es bueno, eso, cuesta más. Porque recién salió el iPad Pro, está maldito, está mucho, está... Pero venden el teclado a partes. Yo vi, está como en $600 solo el iPad, y aparte el teclado. No importa. Porque el nuevo sistema operativo iPad OS te permite conectar por dispositivos Bluetooth, así que puedes utilizar un teclado Bluetooth. Ya. O sea, en el caso de los que tienen Mac, bueno, tenemos Mac, se podría conectar directo por el... Ya. Yeah. Ajá. Sí, sí podrías. Profe, este tipo de tableta sí funciona. Este tipo, perdón, de pads. A ver. Sí. Profe, yo sí más recomendados así para tabletas gráficas, más o menos. Me recomendaría la marca, ¿no? Es una marca certificada y que tiene años de experiencia. Y profe, ¿cuál? Un sistema implementado de que el lápiz no necesita recargarse. Entonces, tener esa ventaja. Al ser los primeros en patentar eso, porque patentaron esa tecnología, otras compañías también intentaron hacer lo mismo, pero no pueden, porque no tienen los derechos. Wacom lo hicieron primero y se pusieron pilas y patentaron esa tecnología. Por eso las Huion
funcionan con recargar el lápiz. Con las Bosto también funciona recargar el lápiz. El iPad también funciona recargando el lápiz. Profe, la Cintiq. Cintiq es otro nivel. Ese sí es otro salto cualitativo, pero sí. Si quieres mi opinión, yo te recomendaría por tema económico la Cintiq. Pero... Sí, la Wilhelm Cintiq creo que es una... Paga como $300. No sé. Y ya es con pantalla, ya se puede ver lo que se dibuja. Sí, es súper bueno. Yo he tenido Cintiq. Varias Cintiq, en realidad. Y haber utilizado el iPad, pues... Es la experiencia más... Mejor un iPad. ¿Y con qué modelo de iPad? Ya ayuda, profe. Porque sí, mi hermano sí tiene un iPad, pero le quise bajar a ese de stop motion. No, ni siquiera pudo actualizar al Catalina porque ya la versión no le da. Chuta. Debe ser un iPad muy antiguo. Sí, ya viejito. Yo... Bueno, ingresando. Claro, porque yo tengo el iPad, el último. Tengo el iPad Pro. Entonces, ahí funciona muy bien la aplicación del Procreate. Profe, se me... Claro. A ver, profe, ya le hice, le paso, le comparto en pantalla. Ok. Sí, mejor compártelo en pantalla. Es que está tomado foto. Sí, le tomé ahorita una foto. Muy bien. ¿Qué opinan? ¿Cómo quedaron los tres personajes? La chéverazo. Ah, ahí. Sí, están. Se ve súper bien. Están más puliditos, están más bonitos. Y falta... Compartir. Ya, claro. Creo que sí le puedo mandar. A ver, déjame ver. No, no ha habido cómo. A ver, ya te comparto la pantalla. Esto ya se acabó la clase, pero a ver. A ver, ya, comparte pantalla. Ya. ¿Sí se está viendo? Ah, ya, ok. Entonces, verás, yo lo que veo, ya, son líneas fijas, ¿no es cierto? Las que estás haciendo ahí, ¿no? Sí. O sea, ya, porque hay un problema, por ejemplo, la construcción de las manos. Todavía está como. Estos son algunos resultados de la web. Ya. Es como que todavía hay que ir. De posición de manos. Porque les veo muy. Pues así, profe, pero quería saber si la idea es así ya. O sea, así. De cambiarle a este ya. Estilo más. Ok. De ese mismo montaje, habría que hacerle ahora el modo cuadrado y el modo triangular. A ver qué tal te saldría, ¿no? Ya. El cuadrado, porque ya estaba, creo, el primero, profe. Ajá. Y este sería redondo y le haría el triangular. Ajá. Claro, le va a pulir más este porque dice ahorita la puro. Sí, la pierna de atrás, la pierna de la derecha, parece que está más pequeña. No sé si es que estás intentando hacerle alguna especie de... Sí, quería hacerle como que esté más atrás y caminando, pero en esta posición ya como que se forzó. Pero ya le voy a ver si funciona. Ya, perfecto. Ya, profe, gracias. Listo, vamos ahí. Yo creo que, pues, hasta ahí ha llegado la clase con ustedes. Así que, amiguitos y amiguitas, ya saben qué hacer para la siguiente cita. Entonces, ya. Esto ya voy a dejar compartido también para que el otro curso también vaya cachando. Y, pues, ahí ya queda más claro la parte, el ejercicio
de poder complementar las partes psicológicas, pues son cuadrado, círculo y triángulo. ¿Sí? Sí. O sea, para el 15 hay que ya tener listo, o sea, ya tiene que estar en el drive lo corregido, ¿no es cierto? Sí, habría que hacer una siguiente carpeta, una que diga corrección de diseño de personajes del chef. Entonces, ya construir esa carpeta, solamente había que ponerles ahí. Tendríamos la calificación de la segunda parte de este de esta segunda semana, ¿no? Segunda o tercera, creo que es. Segunda. Ya en segunda semana ya estamos viendo esto. Profe, ¿y dónde podríamos ver las notas, o sea, de los trabajos que ya hayamos haciendo? Ya, eso voy a tener que actualizar hasta el fin de semana. Ahí me esperan. ¿Dónde lo van a ver? Posiblemente en el Classroom o en la plataforma virtual, en cualquiera de esas dos. Yo les estaré confirmando con su presidente. Ya, profe. Ok. Listo. Entonces, les agradezco por haber venido y les deseo, ya saben, una excelente mañana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Y que pasen muy bien. Ya saben, todo esto se va a subir al canal, a mi canal de YouTube, así que estén preparados. Aconsejo suscribirse, si es que les gusta el video, darle like y darle clic también a la campanita para cualquier notificación de las clases que se van subiendo, ¿sí? Listo, profe. Perfecto. Listo, entonces. Ya, profe. Y nos vemos hasta la siguiente clase. Ya, profe. Bye. Listo. Chao. Luego.